30 cortadores de jamón. Cuando nos haya hecho, habrá un regalo sorpresa, que no me dejan decir cuál. Plato creativo, seleccionado por nuestro jurado, formado por los miembros de la Asociación Autismo Norte de Extremadura, que recuerdo es a favor, es en solidaridad con Autismo Norte de Extremadura, este evento que tenemos hoy en la Plaza Mayor de Plasencia. Platito de jamón a 2 euros, recién cortado, que sabe mucho mejor, lo sabéis. Y luego también podéis comprar papeletas a 1 euro, eso si queréis, ¿eh? Papeletas a 1 euro, para entrar en el sorteo de los regalos. Hay un montón de regalos, ¿verdad, Carla? Hay un montón de regalos que hemos visto ahí, paletas, jamones, cestas de ibérico, tenemos camisetas firmadas por equipos, bueno, tenemos un montón de regalos y ya sabéis que para entrar en ese sorteo que haremos al finalizar el acto, lo que estamos haciendo es vender papeletas al mismo tiempo que vendemos los platos de jamón. ¿Dónde estás, Paco? Que no te veo. Y no me hacen ni caso encima. Se nos ha perdido Paco Santos, que está colaborando hoy en este evento, Santos Music Animación, como también colabora Miguel Grande. Miguel Grande, campeón de España, que nos ha traído su coche. Sabéis que es campeón de España de circuito, de resistencia, y que se proclamó campeón con tan solo 17 años de edad, sin carnet de conducir, y ya es campeón de España. Y bueno, pues nos ha acompañado esta mañana y se ha traído su coche para que podáis, bueno, verlo un poquito más de cerca, porque la verdad es que si lo veis en el interior tiene su encanto el coche de Miguel. Así es que vamos a seguir disfrutando también con el mago que está haciendo actuaciones, nuestro mago Juan G, gracias a la Fundación Abracadabra, que ha querido estar presente en este evento esta mañana en la Plaza Mayor de Plasencia. Y yo voy a ver si encuentro a Paco Santos. ¡Hola! ¿Has probado ya el jamón? Sí. ¿Y cómo está? Venga. Muy bueno. O sea que merece la pena pagar 2 euros por ese plato, ¿eh? Sí. Y además merecería la pena solo por donarlos a Unis, que tanto lo necesita. Gracias. ¿Fue hervido? A ver si le encuentro, a ver si... ¿Dónde estás? Y algo tendrás que bailarte, amigo Paco. Santos Music Animación. Coincide además que tenemos una simultánea de ajedrez con campeones de casualidad, Yuri, que hemos conseguido y eso está estupendo. Gente ahí participando. Estoy buscando a Raúl Serrano, que seguro que Raúl me cuenta algo más sobre esta chica. No, 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 no. El número 5 de España, vamos a estar jugando aquí al ajedrez, con quien quiera pasar el juego de ajedrez. Estoy viendo aquí también que te llena el aroma con los voluntarios de la Caixa. Organizando con este encuentro de cortadores de jamón, yo creo que nos tenemos que acercar. Pasa aquí en el tol. Estamos entre jamones. Entre el cotarro metidos ahora mismo. Felipe, venga, hombre, Felipe. 70 cortadores de jamón de toda España que vienen aquí desinteresadamente. Bueno, qué buena gente son los cortadores de jamón. ¿Qué voy a decir yo de mi compañero? Mi compañera. Mira, estamos aquí delante de dos que no han dormido. Vienen desde La Coruña, desde la 1:30 de la mañana de viaje. Una de las empresas que han colaborado, que son muchas. Algunas seguro que se nos ha quedado sin cartel. Tengo una. A ver, que te tiene que aprimar más al micro. Felipe, escucha, tengo una curiosidad y es: ¿qué diferencia hay entre comer un jamón recién cortado, como lo estamos comiendo ahora, y comer un jamón que ya lleva cortado un rato? Se percibe más o menos porque está recién cortado. Mientras más tiempo vaya pasando por el jamón cortado, se va perdiendo todas esas cualidades. Es un jamón blanco lo que estamos cortando hoy. Se abusa un poquito más con el calor y puede requerirse un poco más la salazón del jamón. Es un jamón ibérico con la grasa y creo que lo aguanta un poquito más. Es una buena noticia. Porque sus productos están gustando. Es un evento, además, que cuida el medio ambiente. ¿Por qué? Porque cada uno de los platos con los que estáis consumiendo el jamón es 100% ecológico. Está hecho de azúcar de caña. Para que veáis, los platos 100% ecológicos
hechos a base de azúcar de caña. Bueno, pues nada, que yo esto lo veo estupendo, Felipe. No te quieras ir tan pronto, está estupendo el ambiente, nos ha salido un día fabuloso. Vamos a dejar que siga trabajando. Eso es. Gracias, volveremos, Felipe. Ay, gracias, claro. Lo que quiere decir Felipe es que gracias a todos los que estáis en la Plaza Mayor de Plasencia ahora mismo, colaborando con este evento que, como nos contaba Felipe, tanto trabajo cuesta organizar y que, por supuesto, se lleva adelante gracias a la presencia de estos 70 cortadores y cortadoras de jamón. Imagina, Carmen, que alguien se ha incorporado ahora mismo a la plaza, que no sabe de qué está esta historia. Infórmanos. Yo te informo. Aquí estamos colaborando, o mejor dicho, estos 70 cortadores venidos de toda España están cortando jamones y están preparando unos platos que acompañamos con picos de pan y con pulguitas de pimentón de la Vera. Casi nada. Bueno, pues ese plato, si queréis degustarlo, os acercáis a cualquiera de las taquillas para recoger un ticket que están en los extremos de la carpa, en uno y en otro. Los tickets para cada plato de jamón valen 2 euros y los tenéis que recoger en el centro de la carpa, donde veáis preparados los platos de jamón. ¿Y qué pasa? Que aparte de colaborar con la asociación Aunex, comprando ese plato de jamón y degustando ese jamón recién cortado, también podéis colaborar adquiriendo una de las papeletas que tan solo, recuerdo, valen 1 euro para el sorteo que vamos a hacer de todos los regalos que están ahora mismo sobre el escenario. Que ya os he contado que hay paletas, jamones, cestas de ibéricos, bueno, si es que tenemos un montón de regalos y la papeleta solo cuesta 1 euro. Y que realizaremos, porque incorporar también su papeleta por 1 euro. Y le puede tocar un montón de regalos. Estamos a punto de hacer una actuación en directo que os va a encantar. Os dejamos un minutito para preparar esa actuación y enseguida estamos de vuelta. Vosotros a seguir comiendo jamón. Quiero que me quieras.
sé qué pinto yo aquí, dijo un torito en la arena, yo solo quiero vivir. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, ¡vámonos! Toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormir. Para borrar resultados del daño que me hice yo. Siento que estoy despedida, sin palabras de vida, y te miro a los ojos y no me sale amor. Oh,
Bueno, y seguimos.